Vamos a exaltar al Rey. ¿Están listos? Vamos, tus palmas. Exaltamos a Jesús.
esta mañana te invito, si estás en tu casa, donde quiera que nos estés viendo, si nos acompañas aquí, vamos a poner nuestra confianza en Cristo. Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza y Él es el consuelo de nuestra alma. Señor, nos acercamos a ti confiando en que tú eres bueno. Te adoramos. Mi consuelo para el corazón que yo, el aliento cuando ya no queda más, esperanza, el futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Una vez más, el consuelo para el corazón que yo, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza.
noche podrá durar el llanto, pero a la mañana vendrá tu alegría, Jesús. Hay un versículo que vamos a leer y dice Salmos 27:13. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia, dice el Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera en el Señor con paciencia. La tormenta que hoy puedes estar atravesando no es el final, dice el Señor. Yo voy delante de ti. Yo voy delante de ti. Levanta tus manos por un momento y dile: Señor, aquí está esta situación, aquí está esta tormenta, pero yo confío en que tú estás aquí. Aunque no lo puedo ver, aunque la circunstancia no me deja ver ni sentirte, yo sé por fe que tú estás aquí. Y podemos cantar esta parte de esta canción como una oración en nuestra vida, y sabiendo que Dios hará su obra en nosotros. Mi ancla firme está. No temeré. No temeré. Sé que tú conmigo estás. Me aferro. Me aferro a tu bondad. En el dolor. Y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Podemos levantar nuestras manos y cantar nuevamente esto. Y mi alma firme está. No temeré. Eso que estamos cantando, que su amor, su bondad y su gracia nos sostendrá, porque en él no podemos tener temor. Él va delante de nosotros. Y fíjate lo que dice Isaías 41:10. Dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. El Señor está contigo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Tu necesidad no es tu Dios, Él es tu Dios, yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén por eso. Y vamos a tomar un tiempo para traer algunas peticiones delante del Señor. Y lo recordamos cada semana, pero su palabra dice que donde dos o más están unidos, ahí está Él. Donde dos o más están puestos de acuerdo, ahí está Él. Y el día de hoy es esa oportunidad para ponernos de acuerdo y poner delante del Señor estas peticiones de oración. Y son peticiones que nos han escrito, que nos han llegado. Pero si tú en este momento tienes una petición de oración, quisieras que oráramos por ti, que nos uniéramos junto contigo, levantáramos tus brazos juntos como iglesia, levanta tu mano ahí donde estás, cualquiera que sea la petición que tengas, y alguien del equipo va a pasar a orar por ti. Puedes levantar tu mano y no la bajes hasta que alguien pase por ti. Y vamos a poner delante de Dios estas peticiones. Aquí piden por salud, por la familia, piden por trabajo, por adicciones. Entonces vamos a ponernos de acuerdo y orar con fe sobre esto. Señor, te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti confiadamente, Señor. Gracias, Jesús, porque tú abriste esa puerta y tenemos acceso directo al Padre. Y el día de hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, creyendo y con fe, Señor, que veremos milagros en estas peticiones de oración, Señor.
Señor, que han traído tus hijos, Señor. Y el día de hoy oramos por familias, Señor, por restauración en las familias, Señor. Te pedimos que tu mano esté sobre estas familias, Señor, y puedan verte ver a ti obrar, Señor, en cada familia representada aquí, Señor, y cada familia que en donde hay división, a lo mejor necesitan restauración en sus matrimonios, Señor, que podamos ver tu mano en eso, Señor. También te pedimos por puertas abiertas en trabajo, Señor, en provisión, Señor. Abre puertas a estas personas que están buscando un trabajo, Señor. Abre los cielos, Señor, de provisión para sus vidas, Señor. Mueve las piezas necesarias, Señor, en entrevistas de trabajo, en solicitudes que han enviado, Señor. Responde a tus hijos, Señor, que puedan voltear a verte y decirte: Jehová Jiré, porque Él es el que provee todo lo que necesito, Señor. Y también te pedimos por aquellas personas que están pasando por adicción, Señor. Te pedimos que tú restaures su vida, que tú restaures, Señor, su mente, que renueves su mente, Señor, y que puedan venir y tener un encuentro contigo, Señor, que los haga libres, Señor, de cualquier adicción que ellos estén pasando. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que veremos milagros en la vida de cada una de estas personas, Señor. En tu nombre oramos. Mi ancla firme está. Cantamos: no temeré, no temeré. Sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu para nosotros, que son nuestros VIP. Si es la primera vez que tú nos visitas aquí en la iglesia, o si nos estás viendo también por primera vez, quiero darte una bienvenida especial. Este aplauso es para ti. Queremos que te sientas en casa. Y es una bienvenida general, pero si estás aquí por primera vez, nada más queremos conocerte. Y si nos ayudarías levantando tu mano para saludarte, bajarla, levantarla, si vienes por primera vez, bienvenidos aquí atrás, bienvenidos acá también, bienvenidos, bienvenidos, qué bueno que están aquí, bienvenido, bienvenidos sean y siéntanse como en su casa. Si ustedes desean un burrito, ustedes pueden levantar la mano y alguien se va a acercar hasta su lugar. Si quieren un cafecito, levanten su mano y alguien va a pasar hasta su lugar. No es cierto, todavía no llegamos a ese nivel, pero no la levanten todos nomás. Todavía no llegamos a ese nivel, pero bienvenidos y deseamos que puedan hacer de este lugar su casa, que se puedan sentir en familia y estamos para servirles. Y bueno, tengo dos anuncios que darles, pero antes de los anuncios quiero decirles que el día de ayer iniciamos con nuestras actividades misioneras del año. Ancla Misiones inició ayer y no sé si tú has tenido la oportunidad de ir a alguna actividad misionera, pero si no, te animo a que vayas.
vas a salir más bendecido tú de lo que te imaginas. Y ayer tuvimos la oportunidad de ir a la zona norte a trabajar con niños. Déjame te explico más o menos qué es esto. Zona norte es una actividad que hacemos en donde vamos con los a pasar un tiempo con los hijos de las mujeres que trabajan en la zona norte, con los hijos de las mujeres que se prostituyen en la zona norte. Y no solamente eso, mientras tenemos un tiempo con los hijos, también tenemos un tiempo para compartir a las chicas, a las mamás. Entonces, mientras los niños están aprendiendo una palabra de parte de Dios, estamos jugando con ellos, quiebran piñata, podemos tener una oportunidad de sembrar algo en sus vidas. Mientras todo esto está sucediendo, al mismo tiempo un grupo de mujeres, de voluntarias de la iglesia, está compartiendo un mensaje de libertad para las mamás. Y es una bendición poder salir y poder ir como iglesia hacer estas actividades, y tú eres parte de eso. Así que esto sucedió el día de ayer. Me estaba diciendo Sandra, que es la que coordina, que pudimos atender a 43 niños y a 12 mamás el día de ayer. Pues es una bendición eso. Y bueno, ahora sí, el anuncio es que este martes es nuestro day night aquí en la iglesia, nuestra cena de parejas. ¿Hay algún enamorado? Muy bien, híjola, no me levantó la mano aquí mi amigo, ¿cierto? Estaba entretenido, bueno, se la pasamos. Entonces, este martes es nuestro day night. Si no tienes plan, no hagas plan, ya tenemos un plan para ti. Y es que vamos a estar aquí pasando un tiempo con nuestra pareja, vamos a comer muy rico y aparte vamos a tener un mensaje de parte de Dios para nuestro matrimonio, que sé que lo va a edificar. Va a haber cuidado de niños, así que no te tienes que preocupar. El costo es de $600 y va a valer toda la pena. Un dato es que el jueves, junto con el equipo de eventos, fuimos a hacer la degustación de comida y está deliciosa. Son 4 o 5 tiempos, pero está delicioso, así que va a valer toda la pena. Puedes registrarte en el módulo de información, así que aparta esa fecha. Y bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo de generosidad. Y quiero leerte lo que dice 2 de Corintios 8, del 1 al 8. Vamos a leer un poquito. Dice, bueno, este es Corintios, es una carta que está escribiendo Pablo hacia la iglesia de Corintios mientras Pablo estaba visitando otras iglesias. Entonces, en esta parte dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho en medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pablo les está diciendo: vean lo que yo estoy experimentando o lo que estoy viendo en las iglesias de Macedonia. Están pasando por aflicción, por pobreza, pero rebosa abundante alegría que se desborda en generosidad, les dice. Dice: puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios lo quería. Y el versículo 7 dice, ya les está hablando a la iglesia, dice: dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, yo creo que está hablando de Iglesia Ancla, pero dice: dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de otros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al comprobarlo con el anhelo de otras iglesias. Entonces Pablo está hablando de cualidades de dos diferentes iglesias, ¿verdad? Dice: miren lo que estoy experimentando ahorita en este lado donde ando. He visto que la iglesia está en aflicción, está en pobreza y en escasez, como tiene estas cualidades, pero sobreabunda la alegría en ellos que se desborda en generosidad. Está unas cualidades y luego se va a otras cualidades de otra iglesia. Es una fe, lo que veo ustedes es que tienen una fe
que tienen personas que comparten del Señor, que muestran amor por otros. Eso es lo que sobresale, pero quiero que también sobresalga su generosidad. Quiero que también sobresalga su abundancia. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué es que Pablo, por encima de estas dos cualidades, pone la generosidad? A lo mejor pudiera decir, la iglesia de Corintios está muy bien, tiene fe, tiene personas que hablan del Señor, están bien así. Y la iglesia que tiene aflicción, que está en escasez, que está en pobreza, sí, que sean generosos. Pero por encima de estas dos cualidades pone la generosidad. Entonces decía, ¿por qué? ¿Cuál será la razón por la que Pablo pone por encima de estas cualidades la generosidad? Y pensaba, ¿no será que el gozo real de nuestras vidas no está en lo que logramos o en lo que tenemos, sino en lo que damos? No está el gozo de nuestras vidas, no está en lo que estamos pasando o lo que estamos viviendo, sino en lo que nosotros somos capaces de dar. La iglesia de Macedonia estaba pasando por dificultades, pero había alegría en ellos y rebosaba su generosidad. Y la iglesia de Corintios parecía que tenía todo muy bien, pero decía, quiero que también sobresalga la generosidad sobre ustedes. Y cuenta la historia por ahí que había una señora que iba manejando en su carro y está en un semáforo, y de repente pues en la ventana le hacen así y voltea y era un borrachito que le estaba pidiendo dinero, como que ay, un peso, le decía la señora. Entonces baja el vidrio así poquito para por ahí sacarlo, baja el vidrio y le da 20 pesos y le dice la señora, esto lo estoy haciendo por mí. No lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por mí, porque a mí esto me genera mucha alegría. Entonces el borrachito le dijo, pues deme 500 pesos más para que esté mucho mejor, para que se sienta mucho mejor. Entonces la generosidad no requiere de talentos ni de habilidades, solamente es una actitud de agradecimiento que se traduce en generosidad, ya en una recompensa muy grande. Dice en el versículo 9, en el capítulo 9, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir a otros. Comparten con libertad y dan generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Que seamos generosos. Sobre cualquier cualidad, sobre cualquier temporada, pongamos la generosidad por encima de eso, así como Pablo animó a esta iglesia. Y puedes tomar tu sobre, tenemos diferentes formas de dar, en efectivo y en la pantalla. Y vamos a poner delante del Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, te damos tantas gracias por tu generosidad hacia nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos has enseñado a ser generosos y te entregaste a nuestras vidas, Señor, por amor a nosotros, Señor. Del día de hoy te pedimos que tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas, Señor, y que tú también bendigas a cada familia representada el día de hoy. Te damos tantas gracias. En tu nombre oramos. Amén. Pueden pasar los ofrenderos. Hola Iglesia, queremos compartir contigo las diferentes formas de dar. Es muy fácil, seguro y accesible. Visita la página de Iglesia Ancla y elige la opción Dar. Ahí podrás encontrar las diferentes formas que puedes hacerlo. Puede ser transferencia bancaria, PayPal, PushPay o depósitos en autoservicios. También puedes dar en efectivo los domingos en tu campus o en los horarios de atención martes y jueves de 10 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de Iglesia Ancla Tijuana. Muchas gracias por tu generosidad.
Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Nuestra comunidad en línea, ¿cómo está? Bien, está muy bien. Qué bueno que están por acá. Bienvenidos a Iglesia Ancla, la segunda reunión. Qué gusto andar por acá. Y a todos los que están conectados en línea, te animamos a compartir este enlace con amigos y familiares. ¿Alguien contento esta tarde? ¿Sí? Qué bueno. Esta última semana seguimos con nuestra segunda semana de comunidades. ¿Alguien es parte de una comunidad? Súper buenísimo. ¿A dónde van? ¿A qué comunidad van? Juárez, Fundadores, Playas, Colinas, Santa Fe es la mejor. Súper, por ahí escuché esta semana, vi cuál era, el Florida World. En el Florido, Florida World, está padre. California Hills también está buena. Y síganme aventando esas frases, joyitas, ¿no? Qué bueno estar por acá. Hoy cumpleaños Jorge, ¿verdad? Jorge, cumpleaños. ¿Alguien más cumpleaños esta semana? Hay $1,000. Muy bien. Qué bueno. Todos los cumplieron años, felicidades. En línea, si cumpliste años, felicidades. Y esta es una buena semana. El martes tenemos nuestra cena, como se dio el anuncio. Apúntate en el módulo de información. Ya subió a $600, $50. De todos modos está baratísimo. La semana pasada iniciamos nuestra serie que se llama Relativo. Di conmigo Relativo. Relativo, que significa que está en relación. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de estar en comunidad, ¿sí? Hablamos de la importancia y el poder de comunidad. Y hablamos que la comunidad hace tres cosas. ¿Alguien se acuerda? Sana, anima y las cargas. Muy bien. Sabina se lo sabe porque la escuchó en la primera reunión. Pero sí, el poder de comunidad sana, anima y podemos llevar las cargas los unos a los otros, de los otros. Y hoy vamos a hablar de qué tipo de personas son buenas, deben de ser una buena influencia a nuestra vida. ¿De qué personas nos rodeamos en nuestra vida? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, me acompañas puesto de pie para leer la palabra. Y la meta del día de hoy es que puedas borrar algunos números de celular de algunos amigos que no son muy buenos para tu vida, ¿no? Es mentira, pero si tú quieres puedes hacer eso. El día de hoy vamos a ver quién está rodeando nuestra vida. El Proverbios 13:20 dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Tienes buenos amigos? ¿Tienes buenos amigos? Sí, muy bien. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hoy vamos a estar hablando de qué relaciones, qué amigos tengo a mi alrededor. Y vamos a orar. Me acompañas con tus ojos cerrados. Señor, te pido que el día de hoy nos hables, Señor. Espíritu Santo, te pido que hables a nuestra vida y nos ayudes a entender qué tipo de amistades son buenas para nuestra vida. Qué personas que nos rodeen van a ser de buena influencia para nuestra vida. Me acompañas orando y di conmigo: Señor, háblame. Una vez más di conmigo: Señor, háblame. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y antes de que te sientes, dile a la persona que está enseguida: me caes bien. Aunque sea por fe, y puedes tomar tu lugar. Hoy es la primera vez de Isaac tocando por acá, ¿verdad, Isaac? Sí, es su primera vez tocando. Y hay varios grupos, hay varias personas que has visto por primera vez tocando y son parte de un programa que se llama Ensamble. Ensamble es como el bootcamp. Antes de que entren a la alabanza, son entrenados por meses y luego después, cuando se gradúan, son parte del grupo de alabanza. Es entrenamiento los sábados. Entonces, si quieres ser parte de esto, habla con Misael. Y es buenísimo ver más personas creciendo en su llamado, lo que Dios les ha dado. ¿Está bien? Entonces, si cantas o lo que sea, apúntate. Si no cantas, no te apuntes. Dios tiene algo para ti, ¿sí?
y tiene buenos amigos para ti. La primaria, la secundaria y la preparatoria, no sé quién puede estar de acuerdo conmigo, pero son, ya de grande yo identifiqué que era como una gran jungla a la que entraba, una selva a la que entraba, donde había todo tipo de cosas. Había en la primaria, había de repente unos amigos que no se llevaban con otros y tú entrabas a esta jungla. La secundaria aún más, entrabas y unos se juntaban con otros, otros iban con otros. Es una temporada donde vives todo tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas que yo viví en la primaria, que siempre me acuerdo, es el tiempo de educación física y el tiempo donde se hacían los dos equipos de fútbol, y era el tiempo de escoger a tu equipo. En el tiempo para escoger tu equipo, sacaban a los dos capitanes, que eran los mejores jugadores, y ellos tenían la gran responsabilidad de escoger a su equipo, ¿sí? Entonces salían los mejores, Juanito y el otro, y ellos decidían a quién escoger. Uno de los traumas más grandes era poner en una línea recta a todos los demás así, ¿sí? Y es como que, oh man, o sea, el trauma inició ahí, ¿no? Como que estás tú así, ¿no? Bien parado, y es como que así. Pero entonces empiezan a escoger y agarran a Edgar, obviamente de portero, y lo ponen de portero, y agarran a otra persona, y empiezan a escoger uno, otro. Y de repente te quedas tú con otra persona y dices, oh man, otra vez. O sea, soy de los últimos. Es mi historia, no estoy hablando de ti, es mi historia. Nunca fui bueno para los deportes, ¿no? Entonces, como que ahí estás, ¿no? Y estás como que esperando a que te escojan, hasta que por fin alguien dice, no, pues llévatelo tú, ¿no? Y los, bueno, ok, gracias, que alguien decidió donarme a alguien más, ¿no? Y ya, te vas al otro equipo. Y es triste esto, muy triste, pero hay algo de cierto en la lógica en donde pasaba esto. ¿Por qué? Porque las personas correctas en tu equipo te ayudan a llegar a triunfar en la vida. Entonces el capitán decía, ah, pues yo quiero los mejores en mi equipo si quiero ganar, ¿sí? Es una lógica que a lo mejor de niño no entendíamos, pero el día de hoy vamos a hablar esto, de que las personas correctas en nuestra vida nos van a ayudar a encontrar o ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, con esa lógica dirías, pues bueno, pues obviamente quieren escoger a los mejores porque quieren ganar. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son nuestros amigos? O sea, ¿con qué, quién está en nuestro equipo? Y si con este equipo podemos avanzar o no avanzar en nuestra vida. Hemos aprendido como iglesia que somos el promedio de las 3 o 5 personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, hablamos como el promedio de las 3 o 5 personas que nos rodean. Nuestra mentalidad de repente está guiada en el promedio de las 3 o 5 personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, prueba rápida, cierra tus ojos y piensa en las 3, 4 personas que te rodean, ¿sí? Muy bien. Entonces, tú y yo somos, vamos a ser el promedio de esas personas. Básicamente, si tú me dices quiénes son tus amigos, podemos ver hacia dónde va dirigida tu vida. Proverbios 13:20, ya lo leímos, pero dice, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Ves? ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por estar con la gente incorrecta? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos metido en algún aprieto por estar con las personas que no son lo mejor, ¿no? A lo mejor es la persona que tu mamá te dijo, no te juntes con él. Y tú, es que me caes súper bien. Sí, pero no es una buena influencia. Y ahí vas, ¿no? Ahí vas, te metes en problemas. A lo mejor tus papás te dijeron o tu esposa te dijo, no hagas negocio con él. Y de repente tienes esa influencia y dices, ¿por qué no? O sea, ¿por qué llegué aquí? Porque somos el promedio de las 3 o 5 personas que nos rodean. Primero de Corintios 15:33 dice, las malas compañías corrompen el buen carácter.
Las malas compañías corrompen el buen carácter. Y ves, para avanzar en nuestra vida, para caminar en nuestra vida, necesitamos amigos e influencias correctas. Amigos e influencias correctas. A lo mejor es broma lo que dije de que al final borra algunas personas de tu celular, pero la pregunta es, ¿quién está rodeando tu vida? ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién te está ayudando a caminar en este camino de la vida, del ser cristiano, de amar a Dios? Y el día de hoy aterrizamos en la vida de David, el rey David, el que mató gigantes, osos, leones, aquel que Dios les decía que era un hombre conforme a su corazón. Él hubo tres personas que influyeron en su vida. Y el día de hoy quiero animarte a ver estas tres personas que podrían ser muy buenas, que fueran de influencia para tu vida. ¿Ves? Las relaciones correctas convirtieron a David en la persona correcta. La primera persona que vamos a hablar el día de hoy fue Samuel. Samuel tenía que ungir al próximo rey de Israel. Y Samuel hizo mejor a David. Te lo explico. Primera de Samuel 16, 10 al 13. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Entonces, Samuel está por ungir de parte de Dios al próximo rey de Israel. Va a la casa de Isaí porque de ahí iba a ser el rey. Isaí dice: sí, aquí están mis hijos, aquí están enfrente de mí, úngelo. ¿Cuál es? ¿No? Igual como en el equipo de fútbol, todos parados, listos para ser escogidos. Y Samuel dice: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las abejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. Esto me encanta. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue, ¿no? Entonces dice: no vamos a comer hasta que llegue David. ¿No? ¿A alguien no le gusta esperar la comida? Sí, entonces le dice: ay, no vamos a comer hasta que llegue, ¿no? Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. El Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Samuel, ¿qué tiene que ver con Samuel y la influencia que tuvo sobre David? Samuel era una persona que creyó en David, creyó en él aun cuando su familia no creyó en él. ¿Ves? Todos necesitamos un amigo que cree en nosotros. Todos necesitamos un amigo que cree en nosotros aun cuando te has equivocado, aun cuando has fallado, aun cuando tu familia te ha hecho a un lado. Todos necesitamos a un amigo que cree en nosotros, un amigo que cree en nosotros, que dice: tú puedes, vamos, avanza. Es más, un amigo que aun cuando tú mismo has dudado de ti, un amigo que dice: hey, yo alcanzo en ver en ti tanta grandeza. Todos necesitamos una influencia, un amigo, una persona como Samuel que nos ayuda a ver lo que aún nosotros no alcanzamos a ver. ¿Ves? Un amigo que te echa porras cuando ni tú te quieres echar porras. Todos en la vida necesitamos un amigo así, una persona así que dice: vamos, 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 que está fuera de tu casa: dame una M, dame una A, ¿sí? Dame una R. Si tu nombre es Nabucodonosor, no así, pero o sea que te está echando porras, ¿sí? Un amigo que está continuamente echándote porras, que cree en ti. ¿Ves? Nadie quiere el amigo que se molesta con tus logros. Nadie quiere ese amigo que se molesta cuando avanzas en la vida. Y yo sé que aquí todos tienen buenos amigos, pero hay de repente, hay personas que tienen amigos que cuando te va bien, esos amigos es pues, ¿cuánto diste de mordida?
ahora sí, el manager, ¿sí? Y es como, o sea, amigos, no, nadie quiere amigos que se molestan cuando te va bien. ¿Ves? Nadie necesita amigos que creen en ti solo por lo que representas o el beneficio que tienen de ti. Nadie necesitamos esos amigos. Solo necesitamos un amigo que ve lo mejor en nosotros. Proverbios 27:17 dice: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con un amigo. Quiero animarte a buscar amigos que creen en ti y que te animan a servir mejor. Amigos que te ayudan a ser mejor administrador, mejor esposo, mejor hijo, mejor estudiante, mejor cristiano. Buenos amigos, amigos que te animan. Ves, todos necesitamos amigos que creen en nosotros. Y David, en su vida, a la corta edad que tenía cuando fue ungido, necesitaba a un Samuel que creyera en él. Imagínate qué fuerte esta escena donde Isaí dice: pues aquí están mis hijos. Y Samuel dice: no es ni uno de ellos, no tienes otro. Ah, sí, uno que anda por allá, despreciado a lo mejor, diciendo: no, pues allá está. Y que ese sea el rey. Necesitamos alguien como Samuel que dice: hey, tú vas a ser el rey, hey, creo en ti. Número dos, todos necesitamos un amigo como Jonatán. Di conmigo: Jonatán. Un amigo que ve en nosotros nos ayuda a encontrar fuerza espiritual. Fuerza espiritual. 1 Samuel 23:15-16 dice: un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David, su amigo, y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará y tú vas a ser el rey de Israel. O sea, vas a cumplir lo que Dios te llamó a hacer y yo voy a estar de tu lado. Todos necesitamos un amigo que nos ayude a encontrar fuerza espiritual. ¿Ves? Amigos que te levantan en momentos de debilidad, amigos que te fortalecen, o amigos que te animan, amigos que te dicen: hey, ¿cómo vas con tu lectura de la Biblia? Hey, ¿cómo vas con tu devocional? Oye, ¿cómo vas? No te vi en la iglesia el domingo. ¿Cómo va tu vida? Todos necesitamos esos amigos. ¿Ves? Jonatán va a buscar a David. David estaba escondido porque estaba huyendo, porque Saúl lo quería matar. Y Jonatán va a buscarlo cuando David estaba escondido. En base a esto, mi pregunta es: ¿hasta dónde van tus amigos para ayudarte? ¿Hasta dónde avanzan tus amigos? ¿Hasta dónde van tus amigos y te rescatan de donde estás? ¿Hasta dónde están dispuestos ellos? ¿Sí? A todos sabemos que tenemos amigos de texto, ¿no? Que son buena onda en texto, pero cuando necesitas ayuda, no le voy a seguir, pero tú sabes que. Y todos tenemos ciertos amigos. Estos amigos como Jonatán son los amigos que rompen todas las barreras, rompen todo, rompen tu comodidad. Y en un tiempo difícil están en tu puerta. Hey, ¿qué está pasando? Todos necesitamos amigos como Jonatán, que ora por nosotros, que nos ayuda y nos motiva a leer la palabra de Dios. Es más, que nos manda esos versículos por WhatsApp, aunque no queremos, ¿sí? Nos manda la cascada con el versículo o el piolín de buenos días con un versículo, ¿no? Todos necesitamos ese amigo. Si tú lo haces, síguelo haciendo, por favor, que no se pierda la tradición bonita. Pero esos amigos que mandan esos versículos que dices, era lo que necesitaba el día de hoy. ¿Ves? Jonatán no nada más fue a buscarlo hasta donde David estaba, lo animó a permanecer firme en su fe. Firme en su fe. Un verdadero amigo no te aleja del plan de Dios. Un verdadero amigo no te aleja de lo que Dios tiene para ti. Un amigo te anima a te anima a no tirar la toalla, te anima a seguir peleando la buena batalla y también te recuerda las promesas de Dios para tu vida. Pues Jonatán le dice:
tú vas a ser el rey de Israel. Qué bueno tener amigos que te recuerdan lo que Dios ha dicho de ti. Qué bueno tener amigos que te dicen, oye, vas a ser un buen esposo, sigue avanzando. Oye, vas a tener un buen matrimonio, sigue caminando. Oye, tu negocio va a avanzar y va a crecer, sigue creyéndole a Dios. Todos necesitamos un amigo que nos ayude a encontrar fuerza espiritual. El último, todos necesitamos una persona en nuestra vida, una influencia como Natán. Natán confronta a David cuando David le fue infiel le robó la esposa a otro hombre, mata al hombre y le roba a su esposa. 1 Samuel 12:9 dice: ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, elitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Todos tenemos, necesitamos un amigo que nos dice la verdad. Di conmigo, la neta. Un amigo que nos dice la verdad. Un amigo que cuando estás mal te dice, hey, creo que no debiste hablarle así a tu esposa. Hey, creo que tú no debiste haberle hablado así a tus papás. Oye, bro, recoge la basura. Ay, si tu mamá te está diciendo, o sea, haz la tarea. Todos necesitamos amigos que nos dicen la verdad. Mira lo que dice Proverbios 27:5-6. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Ves, estos amigos te ayudarán, te dirán las cosas como son, pero al mismo tiempo te ayudarán a llegar a tu meta. Si subes y avanzas, ellos van contigo. Si te atoras en la vida, ellos avanzan contigo. Si todos te critican, ellos están contigo. Todos necesitamos un amigo como Natán, que nos confronta, que nos dice, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu vida? Hey, vi esto, que no está bien. Todos necesitamos un amigo, una vez más, como Josué, como Samuel, una persona que cree en ti, un amigo como Jonatán, que te ayuda a encontrar fuerza espiritual, y un amigo como Natán, que te confronta. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esos amigos? ¿Sí? O sea, pásame el link de Amazon para buscarlo, ¿no? ¿Dónde están estos amigos? ¿Dónde encuentro estos amigos? Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Pues si tú quieres estos amigos, necesitas convertirte en este amigo. Si tú quieres atraer estas personas a tu vida, tú necesitas convertirte en una persona que cree en los demás, una persona que ayuda a otros, impulsa a otros a crecer en su fe. Entonces, convertirte en una persona que en amor y gracia confronta a sus amigos. Sería fascinante que al salir el día de hoy tú digas, Señor, dame esos amigos, y se llene así todos tus brazos de amigos que son como estos tres. Pero la verdad es que nos tenemos que convertir en esta persona. Necesitamos convertirnos en una persona que cree en los demás. A lo mejor para ti es difícil dar palabras de aprobación a las personas. A lo mejor para ti es difícil dar cumplidos a las personas y batallas en que de ti salga algo de repente bueno, algo positivo, porque te da pena o porque ay, no puedo. Quiero animarte en esta semana como tarea es, anima a alguien, cree en una persona, mándale un mensaje y dile, creo en ti, creo que puedes avanzar, creo que puedes seguir en tu vida. A lo mejor dices, ¿cómo voy a impulsar a alguien en su fe si ni yo a veces avanzo?
sillón y a veces ni crezco. Ve, no necesitas ser mucho o saber mucho para animar a alguien para crecer en su fe. Hay un ciego en la Biblia que Jesús lo sana, y a los segundos que lo sana, sin saber muchos versículos, sin saber mucha teología, sin saber mucho de la Biblia, ni saber ni una canción, predica minutos después de que es sanado. Y dice: lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. Estaba ciego y ahora veo. Marcos, es que no sé mucho de la Biblia. No necesitas saber mucho para impulsar a alguien para seguir creciendo en su fe. Es más, dile a esa persona: vámonos juntos, crezcamos en nuestra fe. Vamos a hacer un impulso en uno el otro para crecer en nuestra fe. Y todo es importante que podamos convertirnos en una persona que en amor y gracia puede abrir una mesa con amigo y decir: oye, estoy pasando por esto. Y puede encontrar confrontación los unos con los otros. Una mesa donde nos podemos escuchar. Entonces, si quiero estos amigos, necesito convertirme. Di conmigo: convertirme. Convertirme en este amigo. Ahora, ¿qué hago con las personas que ya están en mi vida? ¿Qué hago con los amigos que ya son parte de mi círculo? ¿Qué hago con las personas que he caminado y han estado conmigo y a lo mejor no son al 100% la mejor influencia? ¿Qué hago con esos amigos? En la Biblia entendemos esto: que Jesús amó a todos, pero no escuchó a todos por igual. Amó a todos, pero no escuchó a todos. Pues a Pedro le dice Satanás. Qué difícil eso. Amó a todos, pero no escuchó a todos por igual. Entonces, ¿qué hago con los que están en mi alrededor? Saber a quién escucho y a quién no escucho. A quién escucho y a quién no escucho. Entonces, si hay algo el día de hoy que te puedes llevar a tu casa y puedes pensar, es: ¿cómo, Señor, cómo me convierto en este amigo? Señor, ayúdame a mí a convertirme en esta persona que ama, que motiva y que cree en los demás. No sé si conoces una persona así, pero es hermoso estar alrededor de una persona que cree en ti. A veces hasta tedioso, es que es como: ¿cómo crees tanto en mí y ni yo creo en mí? Pero esas personas te ayudan a ver algo que tú no has visto. Algo que tú no has visto de ti. Una de las cosas más hermosas que encontramos en la Biblia es como en Jesús encontramos un amigo. En Jesús encontramos todo lo que necesitamos. En Jesús encontramos amor, paciencia. En Él encontramos tantas cosas. Mateo 28 dice esto: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Él es nuestro amigo y Él está con nosotros. A lo mejor estás aquí el día de hoy y has escuchado este mensaje y has entendido que necesitas ser ese amigo. Y te quiero animar a seguir buscando ser un amigo que impulsa, que anima, que cree, que confronta en amor y gracia. Pero a lo mejor estás en medio de nosotros y no conoces a Jesús. A lo mejor estás en medio de nosotros y has escuchado de Jesús, pero te has dado cuenta que no lo has invitado a que entre a tu corazón. Y el día de hoy quisiera que oráramos juntos. Entonces, si me ayudas poniéndote de pie, todos juntos puestos de pie, cierra tus ojos. Y a lo mejor estás aquí entre nosotros y necesitas decirle a Jesús que entre a tu corazón.
lo mejor necesitas decirle a Dios que entre a tu vida y que te haga una persona nueva. ¿Qué significa esto? A lo mejor tú has, imagínate que vas manejando un carro y tú has estado en el volante toda tu vida y el día de hoy identificas y sabes que necesitas entregar tu vida al Señor y darle el volante de tu vida, y queremos orar por ti. Entonces todos con tus ojos cerrados, si este es el caso, levanta tu mano derecha y dice: sabes que yo necesito entregarle mi corazón al Señor. Levanta tu mano, lo veo ahí atrás, pueden bajar sus manos. Veo sus manos allá atrás, pueden bajarla. Veo sus manos aquí, veo su mano en medio. Veo su mano atrás, pueden bajar sus manos. Alguien más que dice: yo necesito de Jesús, ya no puedo continuar guiando mi vida, necesito de Jesús. Si eres tú, levanta tu mano solamente para saber, y después de que la subes la puedes bajar. Muchas gracias. Vamos a orar por todos los que levantaron su mano. Vamos a orar por ellos y vamos a hacer esta oración todos juntos. Di conmigo: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ya no quiero vivir yo, sino que tú vivas dentro de mí. Guía mi vida, guía mis pasos. Sé el Rey y el Señor de mi corazón. Gracias por amarme. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un aplauso a estas personas que tomaron esta decisión. Y antes de terminar, si tú tomaste esta decisión, nos encantaría orar por ti. Al final, al lado izquierdo hay un módulo donde queremos decirte qué sigue después de una oración como esta. Y antes de terminar, también quiero animarte a ser parte de lo que Dios está haciendo en comunidades. Si me pueden poner el código QR, si tú quieres ser parte de una reunión en casa, algo, una reunión entre amigos de lo que, y ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, entra a este link, puedes inscribirte a una comunidad y te van a marcar, te van a ayudar a ser parte de una comunidad y te van a guiar a cuál irte. Entonces, muy bien, antes de terminar, ¿me dejan orar rápido? Y luego quedamos despedidos. No sé de ti, pero yo quiero buenos amigos. Yo quiero buenos amigos y el día de hoy yo quiero convertirme en un buen amigo. Necesito la ayuda de Dios para esto. Oramos: Señor, ayúdame. Di conmigo: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, te necesitamos el día de hoy para ser buenos amigos, Señor. Antes, Señor, de requerir algo de alguien, yo quiero convertirme en esa persona, Señor. Quiero convertirme en un buen amigo, Señor, que ama, que creen los demás. Señor, ayúdame a convertirme en un buen amigo para las personas que me rodean, Señor. Yo te doy gracias por cada persona en Iglesia Ancla. Te damos gracias por esta semana, Señor, que será una semana de gozo, Señor, de esperanza, de victoria, Señor. Te doy tantas gracias, Señor. Te pido que tú abras camino a Iglesia Ancla, abre camino a todas las personas, a toda la familia de Iglesia Ancla, Señor, para verte esta semana. Declaramos, Señor, que las comunidades están llenas de ti, Señor. Las actividades misioneras están llenas de ti, Señor. Y te damos tantas gracias porque eres nuestro amigo, Señor, y tú eres siempre fiel. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana.